Esta debe de ser la casa de su tímido dios. Le han hecho una morada lujosa. Versado en la Biblia, ingenioso, fuerte como un buey y manso como un cordero. Pero Dios llamó a Elfer a su lado y este le respondió. Su cuerpo ha vuelto a la tierra y su hermana lo llora, a un señor tan conocido como apreciado. Quiero alabar a este hombre para conservar su recuerdo. Una danesa pisando la casa de Dios, en busca de la redención de Cristo, espero. Tu Cristo que espere su turno. He venido a verte a ti. No me digas. El orgullo siempre viene acompañado de vergüenza. La humildad, de sabiduría. Conoces esas palabras y sabes por qué las pronuncio. Lo sé, mas aún no me satisface que vayas a encargarte tú de la inminente tarea. Como dijo Jesús a Tomás... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuenta los hechos de Cristo en orden. Solo entonces llegarás hasta mi Señor. ¿Por qué no atender las súplicas de una vulgar pagana que quiere conocer a Dios? Acéptame como soy y cumpliré su voluntad. Dura es la carga del aprendizaje para alguien tan indigno, pero veo que no hay instrucción en la palabra de Dios que vaya a salvar tu alma. Ven. ¿A quién voy a conocer, sacerdote? No soporto esperar en silencio. Hasta los necios parecen sabios cuando callan. Sin embargo, los hombres aprenden hablando entre sí. El silencio los hace más estúpidos. ¡Cállate! Tu parloteo ofende a Dios. Hemos llegado. ¡Qué Cristo! Cuyo terror espanta al fétido populacho. Establezca conmigo una fuerte alianza. ¿Qué has aprendido de Dios? Que tiene el mismo miedo a la muerte que el mío. Igual que todo el mundo. Pero a través de nuestro Señor, podemos alcanzar la vida eterna en su presencia. Os habéis dejado ese detalle. ¿Todos los sacerdotes de Winchester son igual de dramáticos? Os jugáis la vida, rey Alfred. Os he invitado para hablar en igualdad de condiciones. ¿No se aplican en Wessex las leyes hospitalarias danesas? Entregasteis a Millarl, a ese vástago de la Orden de los Antiguos, la guerrera Fulke.
Fulke era enemiga de Wessex. Pero parece que alguien había eliminado su amenaza de mis tierras. Si no sabíais que fui yo, os lo digo ahora. Impresionante. La Orden de los Antiguos se habrá visto mermada por su pérdida. ¿Cuánto sabéis de esta orden? Esto solo y muy poco más. Esta carta, firmada por alguien que se hace llamar Pobre Soldado de Cristo, advierte de un complot contra mi vida. La horca, la pluma, la daga. Tres hombres ansiosos por mataros. Dos. El obispo Elfer ha muerto. Y él era la daga, por lo que tengo entendido. Y un humilde siervo de Dios. Esa debió de doler. Aún así, su muerte ha reforzado a la comunidad cristiana en Winchester. Rezo para que la muerte de sus colegas haga lo mismo. Tantas mentiras en nombre de vuestro Dios. Quizá ese Dios no tenga fuerzas para ayudaros. Mi Dios es el Todopoderoso. Pero tengo muchos enemigos y hace poco que ocupo el trono. No pueden relacionarme con estos asesinatos. Debería dejar que la Orden os matase. Así conquistaríamos antes Inglaterra. Aunque extirpases los órganos, el cáncer no desaparecería. Entonces prometedme una recompensa generosa, como el peso de un rey en plata. Ay, bien. Tanta como puedas llevar encima. Mi alguacil, Goodwin, no estaba en su puesto esta mañana. ¿Confiáis en él? Goodwin estaba investigando las pistas de esta carta cuando desapareció. ¿Su último paradero? Su casa, junto a la puerta oeste. Quizá allí encuentres algo. Eivor, modérate mientras seas mi invitada. Mi ciudad no es un campo de batalla. Aún no, excelencia, pero ese día llegará. Debo encontrar al alguacil Goodwin.
Ni rastro de Woodwin y guardias husmeando. ¿A dónde se lo habrán llevado? A alguien no le gusta que Alfred eduque al pueblo de Winchester. ¡Alimaña! ¿Papeles quemados? ¿Goodwin cubriendo sus huellas? ¿O tal vez los guardias eliminando pruebas? Cuencos rotos y comida tirada. Se lo llevaron a la fuerza. Debe de haber una guarnición en la ciudad. Hubo un enfrentamiento con los guardias. Lo habrán llevado a la guarnición de Winchester. Debería tener cuidado aquí. Sinin, guíame. Quizá los prisioneros sepan algo. Gracias, muchas gracias. Talando árboles, picando piedras, ¿para qué? Para construir más prisiones en las que encerrar a quien roba manzanas. Estoy buscando al alguacil. ¿Selwyn? Ese cerdo me acusó de robar una manzana. No tenía que quiere ahorcarme por ello. Selwyn no. El alguacil Goodwin fue arrestado hace poco. ¿El hombre de Alfred arrestado? Lo que me faltaba por oír. Parece que nadie está a salvo en Winchester. Su
Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Guardias y muros robustos. Ideal para custodiar a alguien valioso. ¿Danesa en Winchester? Corren tiempos extraños. Me envía el rey Alfred. Me suplicó de rodillas que buscase a alguien. Conozco bien a Alfred y estás mintiendo. Si te pidió algo, lo hizo con la cabeza alta y henchido de orgullo. Tienes razón. Y eres tú a quien estoy buscando, Goodwin. ¿Sabes por qué? Supongo que para dar con esos herejes de la Orden y enterrarlos tan profundo que hasta Dios necesitaría una pala. ¿Y por dónde empezamos? Los papeles de mi investigación nos ayudarían. Si no los han quemado, no estarán muy lejos. Encontraré tus papeles. Vete antes de que descubran que su lobo se ha escapado de la jaula. Nos veremos más allá de las murallas. Los papeles de Goodwin contra la Orden de los Antiguos. Te agradezco la ayuda. Arrestar a un alguacil cercano a Alfred es una afrenta. La Orden es solo una banda de exaltados endiablados. Una banda que ha sido capaz de colarse a través de cada resquicio de este país. Son peligrosos. Creo que no me has dicho tu nombre.
Eivor del Clan del Cuervo. Azote de Mercia, si ese nombre te resulta desconocido. Bien, Eivor. Cuando esos tres herejes ardan en la hoguera, nos beberemos una cerveza y brindaremos como amigos por nuestra repulsa hacia los mercianos. Dos, no tres. Alfred cree que al menos uno ha muerto. El obispo Elfer era la daga. Vaya, medio Winchester está llorando la muerte de ese asaltamonjas. Encontré esto clavado en una puerta. La pluma es de escritura afilada. ¿Debates sobre tutelaje? Bonitas palabras con malas intenciones. Tendré que mirarlo a fondo. La horca. ¿Qué sabes de él? Seguro que es otro alguacil. Solo nosotros tenemos el poder de impartir justicia. Y este será arrogante y con aires de superioridad. La horca ordenó tu arresto. Debe de estar al frente de la ley. ¿Selwyn? Sí. Ese cerdo imparte su propia justicia en Winchester y ejecuta pecadores en la plaza a los que condena con falsas acusaciones. ¿No podría ser otro? Sin duda es él. Es el único que encaja. Acaba con este horror, Eivor. Winchester llora a un gran obispo, a un hombre fuerte y viril. Ojalá encuentre la paz de Dios. Buenas gentes de Winchester, abrid los ojos. Ved cómo se hunden los ideales de Alfred en esta ciénaga de emanación humana. Los prisioneros que aquí veis viven al margen de las leyes del rey. Se revuelcan en el fango, guiados únicamente por su propia perversidad. Mirad a Hubert, que con la razón nublada por la cerveza, injurió al obispo Elfer, el devoto siervo de Winchester que ya descansa en su sudario. Elfer no era un hombre de Dios. Arderá por sus pecados.
Tu mujer es una arpía, Hubert. ¿Hay aquí algún hombre que no haya bebido el rancio hidromiel de su copa? ¿Cuándo estarás satisfecho, Selwyn? ¿Cuando todo Winchester sufra tu justicia? Winchester ha dictado sentencia, Hubert. Que Dios se apiade de tu ponzoñosa alma. Ya no gozamos de libertad en Winchester. Nadie está a salvo de su boca. Hay ratas en el granero y Alfred ha colocado trampas para las ratas. Aquel que rompe, aquel que injuria, pierde. Aquel que no. Corrompes la justicia. ¿Quién osa ejecutar al alguacil del rey? No has estado actuando en nombre del rey, Alfred. Más bien eres el ejecutor de la orden. Miras a través del velo, pero no ves las cosas con claridad. Las leyes de Alfred son el sueño febril de un esclavo. Sienta en su mesa a muertos de hambre. Y dóciles devoran a los fuertes. ¿Quién mejor que los pocos que somos fuertes y dignos para juzgar a los descarriados? Para proteger a tu gente, debes enfundarte un guante de hierro. Pisoteas a los hombres libres y te ensañas con ellos, no con quien lo merece. La orden condena a todos los hombres a sufrir. Porque todos los hombres estamos lejos de la perfección. De la perfección de los antiguos. Solo eres un hombre, alguacil. Una rama caída de un árbol que agoniza. Debería reunirme con Goodwin y ver qué ha averiguado sobre la bruja. ¡Todos juntos!
Muéstrame qué hay por ahí. No hay mejor medicina que el buen ánimo. Un alma en pena debilita los huesos. ¿No te enseña las sagradas escrituras el Magister Bata? Bata es como las pelotas de un caballo. Y aquí está el hacha que usé para matar una mosca. Habéis salido de la madriguera. Y tú has sumido mi ciudad en el caos. Esperaba que siguieses las lecciones de tus dioses más sutiles. No tenemos dioses sutiles. Si la orca ha muerto realmente, podríamos permitir cierto desenfreno. Solo he hecho lo que acordamos. Si ahora no soportáis el peso de la corona, gustosamente puedo quitárosla. Disculpa mi arrebato. Dios me impregnó una pasión, pero la prosa inglesa es un instrumento ya desafinado. Todos queremos lo mejor para nuestro pueblo, Eivor, el tuyo y el nuestro. Aún queda la pluma. ¿Qué sabemos? La decadencia del conocimiento ha sido leve en Wessex. Tenemos el Ministerio de Sabios, pero hemos descuidado el estudio de la sabiduría. La pluma se aprovecha de esto. ¿Averiguaste algo más en el escrito que encontré? Sí. La pluma está llamando a las armas a los niños de Winchester. Ahora sabemos por qué hay tantos niños corriendo como salvajes por las calles. Puedo hablar con algunos. Quizá averigüe algo. Bien. Ven a verme a la taberna cuando hayas terminado. Y procura no asustar a esas criaturas. Los nórdicos somos los monstruos en los cuentos sajones infantiles. No prometo nada. Te veo, pequeña. Ven. Te vi en la plaza castigando a Selwyn, el alguacil malvado. Hizo daño a muchos. Sí. Mató a mi madre de una paliza y cogió su amuleto de la suerte. Tal vez lo hayas encontrado. Es un arbolito tallado. Es el único recuerdo que tengo de ella. No he encontrado ningún amuleto. ¿Me das una moneda? Por las molestias. No tendría el mismo valor, ¿verdad? ¡Danesa repugnante! ¡Que Dios te castigue con una infección! ¡Qué ratita más vivaz! ¿Me llevarás hasta tu pluma? ¡Chester! ¡Bola de sebo! ¡No me atraparás! ¡Maldición! Debería haberme quedado en Malvern recogiendo estiércol. Toma.
¡Oye tú, ladronzuelo! ¡No te entrometas! ¡Me muero de hambre! Despliega las alas, Sinin. De tu incumbencia. Alwyn, ¿verdad? Controlas el fuego como los ardientes Jotnar. Ya estaba quemándose cuando lo encontré. En los días calurosos, las cosas arden. ¿Y? ¡Oye! ¡Whipper! ¿Serás zoquete? Dámela, Alwyn. Vimos cómo la cogías a escondidas. ¿Qué estás mirando? Será mejor que os larguéis, si no queréis que os saque las tripas. Vale, vale, aquí no pasa nada. No os metáis en líos, bichejos. Te gusta meterte en problemas. Y salgo de ellos como una anguila escurridiza. ¿Por qué me sigues? ¿Qué es tan importante para poner en peligro a tu amiguito? No metas tus sucias tarpas en nuestros asuntos. ¿Qué asuntos? ¿Los de la pluma? ¿Cómo que trabajamos para la pluma? No tienes ni idea. No me digas. Esos eran matones de la pluma y has hecho que se fuesen corriendo con el rabo entre las piernas. Pues parece que me debes la vida. Es fuerte y valiente. Puede que sea capaz de ayudarnos. ¿Entonces no trabajáis para la pluma? Robamos para sobrevivir y no caer en las garras de la pluma. Pero sabéis dónde encontrarlo. Salen de las cloacas como las ratas. ¡Anda! Dale lo que has cogido. Quizá pueda ayudarnos. Buena suerte, danesa. Procura salir viva de esta.
Vater sagte, dass sie schon mal singen, die Ulves Luft vernichtet.